cambio en la conciencia ambiental. Una generación de jóvenes que están dentro del cuerpo legislativo, pero también en el gobierno federal. Así es que bienvenido al Senado de la República, señor, un gusto recibirlo. Como lo dijo nuestro presidente Roberto Gil, hoy es un momento histórico, compañeras y compañeros. Un momento histórico que vivimos. Y me congratulo de estar con ustedes para ser testigo presencial. Es un momento que no solamente habla precisamente de la firma de este convenio, es un momento donde consolidamos la ley de transición energética. La ley de transición energética que por supuesto habla de esa transición a las energías renovables, pero también toca un punto muy importante y no muy comentado, que es el uso eficiente de la energía, y que hoy consolidamos en este punto, en este convenio que hace el Senado con la Comisión Federal de Electricidad. El cambio climático no es una palabra de moda ni es una ciencia ficción. Es un fenómeno que el ser humano enfrentará, el fenómeno más importante que enfrentará en el siglo XXI. Un fenómeno difícil, pero un fenómeno que no hay poder político ni dinero de cómo enfrentarlo. Simplemente tenemos que enfrentarlo con un cambio de conciencia. Por eso me congratulo muchísimo de estar aquí en este momento histórico. Ya nos dio una probadita y no podemos estar a expensas de tener una veladora prendida para que haya aire en el Valle de México y pueda correr y cambiar la calidad del aire. Hoy necesitamos dar ese gran paso y estamos aquí reunidos colaborando con nuestras decisiones en un tema tan importante de la reducción de emisiones. Así que hace unos meses presenté una iniciativa que agradezco enormemente a mis compañeras y compañeros legisladores haberme acompañado en esta firma de diferentes fuerzas políticas, porque es una iniciativa precisamente que habla de incentivar el uso de los vehículos eléctricos, donde solicitamos exentar del pago del IVA, deducir de forma inmediata su costo y el 100% de la importación de los gravámenes, de la importación quitarla. El espíritu de esta iniciativa, senador Gamboa, presidente Roberto Gil, que les pido su colaboración y ayuda con nuestros correligionarios diputados para su aprobación. El espíritu de esta iniciativa es abaratar los costos de los autos eléctricos para que estén al alcance de todas las familias mexicanas, pero sobre todo contribuir a menos emisiones de gases efecto invernadero. Les comparto un dato que es muy importante. Me gustaría compartir muchísimos, pero me voy a centrar en tres. El mercado, en el mercado de los autos eléctricos en Estados Unidos representa el 3%. En México representa el 0.1%. Aproximadamente en Estados Unidos existen más de 37,000 electrolineras. En México, menos de 200. De 2000 a 2015 solamente hay en el país, bueno, 2015 Roberto, para que los que compraron en 2016 no cuentan, 260 autos eléctricos. El día de ayer, que agradezco muchísimo a la senadora Ninfa Salinas su apoyo para un punto de acuerdo que presentó su servidora, precisamente solicitando incentivos a las 32 entidades federativas, placas verdes, parquímetros, instalación en espacios públicos de electrolineras, etcétera. Y que agradezco mucho a todos mis compañeros de todas las fuerzas políticas de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales su apoyo. ¿Qué sigue? Reconozco, doctor, su apoyo. Su apoyo a que las personas que tienen un vehículo eléctrico tengan un doble medidor en su hogar, precisamente para que no se eleve la tarifa. Agradezco también el apoyo que usted nos otorga ahorita, un momento más, en la inauguración de estas electrolineras tan importantes y que nos convierte en el primer cuerpo legislativo en México y probablemente en el mundo de estar con este evento. Por eso hablo de un momento histórico. Y le comparto un dato, doctor. En mi punto de acuerdo pido una tarifa preferencial de CFE que nos apoye. Le voy a decir por qué. Porque si hacemos un comparativo de un coche eléctrico con uno de motor a gasolina, el coche eléctrico nos da 47 centavos nos cuesta por cada kilómetro. El coche de gasolina con Magna nos cuesta 1.36 por kilómetro, un peso 36 centavos, y con Premium 1.47, 44.
pero con la tarifa más barata de CFE, que es la 2, bueno, ustedes sabrán más de los números, nos cuesta 37 centavos. Por eso les solicito su intervención para esta tarifa preferencial. Senador Roberto Gil, muchísimas gracias por su apoyo decidido a tener un Senado sustentable. Créame, senador Gamboa, que con su apoyo pasaremos a la historia todos los legisladores, todos mis compañeros senadores, mis compañeras senadoras, en este momento histórico, en este cambio de conciencia que tenemos que materializarla. Porque no solamente son palabras, los hechos son los que cuentan. Así es que muchísimas gracias, senador Gamboa, por su apoyo decidido a esto. Roberto, representas una generación diferente a la nuestra, que debe hacer las cosas diferentes. Por eso te felicito por dar este paso tan importante y lograr tener el Senado sustentable. Pero también solicitar al senador Gamboa que la próxima mesa directiva, que no sé quién la va a dirigir, si el PRI o el PRD, sigamos con esta inercia buena para todos. Ya lo metí en un buen momento, senador Gamboa. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Doctor Ochoa, bienvenido al Senado de la República. Debo comentar que buena parte de lo que hoy se suscribe fue gestiones de la senadora Silvia Garza, que ha puesto el dedo en el renglón sobre transitar hacia la plena sustentabilidad del Senado de la República. Doctor, por favor. Muchas gracias. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes en el Senado de la República. Saludo con gran afecto al presidente de la mesa directiva, al senador Roberto Gil, y con gran respeto saludo al presidente de la Junta de Coordinación Política, al senador don Emilio Gamboa Patrón. Permítame saludar a las senadoras y senadores que componen la mesa directiva de este órgano parlamentario y también reconocer el trabajo comprometido a favor del medio ambiente y a favor de la reforma energética de la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, la senadora Silvia Garza. Reconozco la presencia de un aliado de la reforma energética y del cuidado con el medio ambiente, el senador presidente de la Comisión de Energía, Salvador Vega. Y reconociendo la presencia de nuestras amigas senadoras y senadores de la República, quisiera compartir con ustedes que el convenio que hoy suscribe el Senado de la República y la Comisión Federal de Electricidad estrechará la cooperación entre ambas instituciones para promover el cuidado al medio ambiente. Con este fin, la Comisión Federal de Electricidad se compromete a continuar brindando asesoría para la instalación y el funcionamiento de estaciones de recarga eléctrica llamadas electrolineras, en esta sede de la Cámara de Senadores. En este sentido, es una muy buena noticia que hoy se inauguran dos estaciones de recarga universales que darán servicio a autos eléctricos e híbridos recargables. La primera de estas electrolineras se encuentra en el estacionamiento de este edificio y utilizará tecnología General Electric. En ella podrán recargar sus vehículos eléctricos quienes colaboran en el Senado de la República o quienes visitan sus instalaciones. La segunda estación de recarga eléctrica, la segunda electrolinera que hoy se inaugura, está, como ya lo mencionó el senador Roberto Gil, en las inmediaciones de este edificio, específicamente sobre la calle Madrid. En esta electrolinera se utilizará tecnología Schneider. La electrolinera será pública y tendrá capacidad para recargar hasta dos vehículos al mismo tiempo. Ambas estaciones de recarga eléctrica son universales, es decir, todas las marcas de autos eléctricos podrán utilizar la tecnología ofrecida tanto por Schneider como por General Electric. Además, las dos electrolineras permitirán la recarga de los vehículos eléctricos con tecnología de punta en un lapso entre 3 y 4 horas para una recarga total, así como de 1 hora y media para aquellos autos híbridos recargables que las utilicen. Y algo muy relevante es que los usuarios que utilicen la estación de recarga, tanto en el Senado de la República como sobre la calle Madrid, no tendrán que pagar al utilizarlas, pues el costo de la energía eléctrica será cubierta gracias al ahorro de energía que el Senado de la República estará logrando con el programa Senado Sustentable, donde la Comisión Federal de Electricidad, en el convenio que hoy se asigna,
colaborará con apoyo técnico para lograr los objetivos de ahorro energético y cuidado al medio ambiente. Por ello, las nuevas electrolineras incentivarán la adopción de esquemas de movilidad urbana más limpios y más sustentables. Esto contribuirá a que las familias en el Distrito Federal puedan disfrutar de un medio ambiente mucho más limpio y con menos emisiones en el transporte de dióxido de carbono. El segundo ámbito de colaboración previsto en el convenio que hoy se firma es para mejorar la eficiencia energética en las instalaciones del Senado de la República. Con este objetivo, personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad realizará un estudio técnico e identificará acciones concretas a fin de reducir el consumo de energía eléctrica en este edificio sede. Esto permitirá reforzar las políticas de eficiencia energética que el Senado ya está llevando a cabo con éxito. En el marco de este convenio, la Comisión Federal de Electricidad también instaló un módulo de atención a los distintos funcionarios que acuden al Senado de la República. Los colaboradores del Senado podrán acudir a él, a este módulo, para recibir orientación sobre los servicios relacionados a su suministro eléctrico, y también la Comisión Federal de Electricidad habilita 2 CFEmáticos en las instalaciones del Senado de la República. Con ellos, quienes trabajan en el Senado de la República podrán realizar pagos por su consumo de energía eléctrica o imprimir sus recibos de luz. Consecuentemente, el módulo de atención y los CFEmáticos se traducirán en ahorro de tiempo para quienes colaboran en el Senado de la República y quienes tienen que llevar a cabo algún trámite ante la Comisión Federal de Electricidad. Señoras y señores senadores, la Comisión Federal de Electricidad está impulsando la utilización de automóviles eléctricos en todo el país. Por ello, en el 2015, la Comisión Federal de Electricidad, con otras instituciones y organismos privados, ha impulsado la instalación de 10 electrolineras universales y gratuitas, una de ellas aquí cerca en el Monumento de la Revolución. Además, como parte del convenio marco de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en este 2016 se impulsará la instalación de 30 electrolineras más en distintos puntos de todo el país. Adicionalmente, y esta es una gestión que habrá que reconocerle puntualmente a la senadora Silvia Garza, se está llegando a acuerdos con las distintas marcas de automóviles eléctricos e híbridos recargables para que aquellos ciudadanos que compren los autos eléctricos o híbridos recargables puedan contar con una estación de recarga en sus domicilios o en sus oficinas para que sea más fácil la recarga eléctrica a sus automóviles, y el medidor de dicha electrolinera será independiente y separado del medidor de uso doméstico o comercial de su servicio de energía eléctrica, de manera tal que la recarga eléctrica, que se estima cuesta entre 60 y 80 pesos, no contamine el recibo de luz de la casa habitación o del comercio. Serán medidores separados e independientes entre sí. Asimismo, en el convenio firmado con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Comisión Federal de Electricidad se ha comprometido a realizar un estudio que estime cuál va a ser la utilización de energía eléctrica por los autos eléctricos e híbridos recargables en el país y destinar una central de generación eléctrica renovable y limpia para que alimente precisamente el uso del automóvil eléctrico o híbrido recargable, de manera tal que cerremos el círculo: generación de energía eléctrica de bajas o nulas emisiones de CO2 y transporte o movilidad urbana sin emisiones de CO2, con lo cual claramente se contribuye a contar con un medio ambiente mejor para esta generación de mexicanos y para las generaciones por venir. Excelente. Señoras y señores, el convenio que se suscribe entre la Comisión Federal de Electricidad y el Senado de la República suma esfuerzos a favor del desarrollo sustentable del país. Agradezco profundamente al senador Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, que haya invitado a la Comisión Federal de Electricidad a firmar este convenio, y al senador Emilio Gamboa Patrón por todo su apoyo para que la Comisión Federal de Electricidad continúe trabajando permanentemente con el Senado de la República. Cuenten ustedes que la Comisión Federal de Electricidad estará aquí presente
atendiendo el llamado de los señores y las señoras senadoras. Muchas gracias. Bienvenida a don Eduardo Venadero, director de Vehículos Eléctricos de la Ciudad de México. Bienvenido al Senado de la República. Y para concluir el programa de este evento, le damos el uso de la palabra al senador Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política. Muy buenos días al señor presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, al senador Roberto Gil. Le damos la más cordial bienvenida, como lo hizo el presidente del Senado, al doctor Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Saludo con mucho respeto a un hombre que tuvo una intervención, de ahí llegó también el senador Lavalle, intervención fuerte, seria, profesional, que fue el senador Vega, hoy presidente de la Comisión de Energía, y que pudieron, con el estudio, el trabajo, la compenetración de un tema tan complejo y difícil, intocable en este país, sacar una reforma energética que estoy convencido tendrá grandes frutos, como el día de hoy lo acaba de demostrar este convenio de colaboración entre el Senado de la República y Comisión Federal de Electricidad. No puedo dejar de mencionar a la presidenta de Cambio Climático, a la senadora Silvia Garza. He tenido el privilegio de trabajar junto con 128 compañeros y compañeras senadoras, y saludo a la mesa directiva y a mis compañeras senadoras y senadores que están aquí. Y he visto la lucha cuando se toca cambio climático, cuando se toca contaminación en el país. La Organización Mundial de la Salud manifestó el año pasado que se murieron 1.300.000 seres humanos en el mundo por contaminación. Y ahí siempre ha estado la presidenta de Cambio Climático, la senadora Garza. Por eso me da mucho gusto, y como dijo ella, es un día especial para el Senado, este convenio de colaboración. Tengo el privilegio de conocer al director de esta institución, que es una institución de todos los mexicanos, configurada durante mucho tiempo y de la cual nos sentimos profundamente orgullosos todos los senadores de la República. Este convenio que el día de hoy firma con la mesa directiva, que aplaudo y saludo y felicito al presidente de la mesa directiva y a todos los integrantes de la mesa, el que estemos haciendo un Senado mucho más sustentable. Un Senado que entienda que hay energías limpias, que tenemos que dar el ejemplo. Si fuimos los creadores, si fuimos los que de aquí salió la reforma energética, tenemos que dar ejemplos, como ya lo hizo el señor presidente del Senado, que por cierto, en una entrevista de radio el día de hoy, llegó en su carro eléctrico. Lo felicito, señor presidente. ¿Ah, sí? ¿Tú ya llegaste aquí con tu carro eléctrico? Pues felicidades, señor. Yo estoy seguro de verdad que el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que podemos hacer en una institución tan seria de todos los mexicanos como es Comisión Federal de Electricidad, nos debe llevar a un objetivo fundamental, que fue cuando mi grupo parlamentario y otro grupo parlamentario, que fue Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista, que su nombre lo dice, fue que hagamos reformas que disminuyan el precio de la luz primero, sin duda alguna,
y que se viene ya dando a través de esta reforma, y segundo, hacer energías limpias, energías renovables, como el día de hoy la celebración de un convenio que a lo mejor poca gente entenderá, pero el tiempo nos dará la razón. Yo recuerdo hace años un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Al Gore, cuando habló por primera vez y dio una tesis profunda de fondo sobre el cambio climático. Yo estoy convencido de que nadie le hizo el menor caso. Que dijeron, hombre, esto no pasa nada, el México, el mundo autosustentable, vamos a ir mejorando las energías, vamos a hacer más limpio el petróleo, vamos a hacer toda la tecnología de la comunicación que no contamine. Y es falso. Hemos seguido lastimando al mundo y lo vemos en los recursos naturales que vienen y golpean profundamente a muchos países. Hablo de terremotos, hablo de ciclones, hablo de tragedias que se llevan entre las tragedias muchas vidas y a muchos seres humanos. Por eso, presidente, yo le agradezco que me haya invitado a esta firma, que felicito al director de la Comisión Federal de Electricidad, a su equipo de trabajo que está aquí presente, a mis compañeras senadoras y en especial a la senadora Silvia Garza, por hacer este tipo de eventos en el Senado. Pequeños, pero de gran profundidad. Estoy convencido, de verdad lo digo, de que este ejemplo que nos están poniendo ustedes el día de hoy, que debemos ser sensibles las senadoras y los senadores y buscar la manera de tener un México más limpio, mucho más autosustentable, y algo muy importante, cuidar de los niños que sufren mucho la contaminación, no solo en la Ciudad de México, y hay otras ciudades importantes en el territorio nacional que tienen un avance muy importante en lo que es la contaminación y que lastima a la salud de los mexicanos, y sobre todo le cuesta mucho dinero al sector salud para poder componer esto que los seres humanos hemos descompuesto. Felicito de verdad a la mesa directiva que le autorizó, estoy seguro, al planteamiento al señor presidente del Senado de la República, y créanme que me siento muy complacido de estar en este pequeño y trascendental acto en el Senado. Tendrá consecuencias, los medios lo sabrán, y haremos conciencia en la ciudadanía que le hace falta para que México sea mucho más limpio y mucho más transparente. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que nos acompañen al corte formal del listón de la electrolinera y a las primeras recargas. Seguramente ya empieza a haber cola, pero muchísimas gracias a todos y buen día. A ver, ¿qué carro vamos a cargar ahorita?